Bien, con Dayana Holguín, ganadora de la medalla de oro paraguayas en freestyle, ¿no? Así es. Dayana, cuéntanos para los televidentes de ecuadordeportes.com y por supuesto para deportes, ecuadordeportes.com, Deportes Equa 593. ¿Cómo estuvo la competencia, que es nueva para nosotros al menos? La competencia estuvo muy dura, tuve demasiadas contrincantes muy buenas y a todo mi esfuerzo yo pude llegar a conseguir este logro que es el oro paraguayas. Ahora, es una nueva modalidad en cuanto tiene que ver al taekwondo, ¿no? Porque es como katas, pero con música. Sí, sí. La verdad, sí, es muy difícil, la verdad, aprenderse los pasos, combinarlos, pero poco a poco uno puede ir rindiendo y haciendo que estas técnicas se puedan fluir bien bonito. ¿Qué tiempo te preparaste para este campeonato? La verdad, un mes. ¿Un mes? Sí. ¿Y bastó un mes para ganar el oro? Sí, un mes para ganar. ¿Pero qué fue lo más complicado de poderte adaptar a la coordinación de movimientos con la música? Las piruetas. Fueron muy difíciles, ya que uno tenía que saber cuándo hacerlas y cuándo precaverlas. ¿Y la música quién la impone? ¿Las cogen ustedes o se las pone en la competencia? Las escogemos nosotros, las mezclamos y cuando ya tenemos nuestra música las empezamos a ensayar. ¿Aquí en Guayaquil dónde entrenan esta especialidad? En el Polideportivo Huancavilca. ¿Tú perteneces a alguna escuela de taekwondo o sencillamente ahí en el Polideportivo? Polideportivo Huancavilca en la especialidad de taekwondo. Pero aparte de eso, ¿solamente haces esta especialidad? ¿No haces combates de taekwondo o también le haces al taekwondo? Sí, también le hago el combate de taekwondo. ¿En qué división? Light, la segunda categoría más baja. Y ahora, ¿en este torneo no has participado en el cúmite? En combate voy a participar en unos minutos o en algunas horas. Ah, ¿sí vas a participar? ¿Y cómo se combina ahora eso? ¿Cómo entender que hagas una especialidad y la otra? Ya, el combate es sencillamente fácil. Uno tiene que saber ver dónde dar las patadas, en el peto, en la cabeza, para poder lograr su objetivo. ¿Qué fue lo más complicado de llegar a la medalla de oro? ¿Y las rivales cómo estuvieron? Mis rivales estuvieron muy bien y para llegar al oro tuve que poner todo mi esfuerzo y empeño. ¿Para quién dedicas esta medalla de oro? Se la dedico al profesor Omar Pérez, al profesor George Nieto, a la mi Génesis Collazo, al profesor Francisco Nieto y a mi familia, porque ellos me ayudaron para poder lograr este objetivo. Algo que siempre preguntamos, consultamos, ¿hasta dónde piensas llegar en esta especialidad, en este control? Quisiera seguir hasta que yo no pueda más. Quisiera que sea para toda la vida. Cuando esté viejito también. Sí. Listo, gracias, ¿no? Muchas gracias.